A partir de las asambleas y retención de tareas que realizamos el jueves 8, durante todo este tiempo hemos estado tratando de clarificar ante la opinión pública, porque producto de lo que hicimos, un legítimo reclamo por el pago parcial del salario por no aplicar la cláusula de convenio que teníamos firmada el año pasado, más la dilación en la negociación de la nueva paritaria que tendría que estar vigente a partir de octubre, que ya pasó. Por haber hecho ese legítimo reclamo nos mataron, salvajes, no sé, cualquier cosa. Desde el gobierno, con una campaña muy fuerte, salieron a decir que no dialogábamos, nos invitaron. Durante todo este tiempo, 12 días, estuvimos haciendo tratativas. Nadie del gobierno, el Ministerio de Producción y Trabajo, Ministerio de Transporte nos llamó, nadie de la empresa nos llamó. No hay diálogo cuando una parte no quiere. Y no somos precisamente nosotros los que no queremos. Nosotros queremos dialogar y solucionar el tema pacíficamente. ¿Qué medidas para Nosotros a partir de esta situación hemos resuelto convocar a un paro para el lunes 26 a partir de las 0 hora. Paro total, cese total de actividades. Lo estamos anunciando hoy día miércoles. Todos los gremios. Todos los gremios que estamos acá reunidos, los 5 gremios. Así que esto es el primer paso. Se van a hacer otras medidas. Movilizaciones, marchas, conferencias, radios abiertas. ¿Va a afectar a todas las compañías? Va a afectar. Este caso es específicamente en el tema Aerolíneas y Austral, porque es un tema salarial. Vuelvo a repetirlo, incumplimiento del acta firmada el año pasado y negarse a negociar la actualización de la nueva paritaria. ¿Hoy va a ser un día normal? Hoy va a ser un día normal y el paro va a ser a partir de las 0 hora, porque nosotros nos encontramos después que anunciamos la medida, anunciamos la convocatoria a esta conferencia de prensa y nada más que una conferencia de prensa, que es lo que estamos haciendo. Nos enteramos por los diarios que la empresa envió telegramas suspendiendo a 300, casi 400 compañeras y compañeros.